Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, señores. Fútbol, por supuesto, de la Liga Riojana, tercera fecha. Se enfrentan en cancha de Andino. El Andino Sport Club recibiendo a Rioja Juniors. Una nueva fecha de lo que tiene que ver con el fútbol local. Todo, por supuesto, lo vivís por Zona Deportiva. Comenzó el encuentro ya el señor Gustavo Aguirre. Comenzó Andino Rioja Juniors. Pelota larga buscándolo a Maximiliano Mercado. Termina cortando bien en esta. Antes el jugador Guillermo Zaguilán la tiene la pelota ahora. Muy bien Matías Morales. Se viene con la pelota Maxi. Termina cortando bien en esta. Cruzando muy bien el defensor de Rioja Junior. Juega la pelota. Ahora el jugador número 5, Fabio Moreno. Qué bien que la hizo. Corta Leo Penner, pero a medias. La tiene la pelota el jugador Franco Pellicer. Más atrás ahora para el jugador Daniel Díaz. Terminó cortando y se viene Andino, señores. Vuelve, despeja bien en esta. Buscando por el sector derecho del ataque de Rioja Juniors. Habrá saque lateral para Andino. Acomodándonos nosotros, señores, por Zona Deportiva. Lo vivís. Andino, Rioja Juniors. Una nueva fecha, la tercera del fútbol local. Se viene con la pelota ahora el jugador Matías Morales. Qué bien que enganchó para acá, para allá. Metió el centro. Terminó cortando antes. Muy bien, Renzo Díaz, señores. Habrá tiro de esquina para el Andino Sport Club. El primero del encuentro. En cuanto, señores, en 12 minutos de juego. El primer tiro de esquina para el Andino Sport Club. Le va a pegar a la pelota Ezequiel Ontivero. Metió el centro Ezequiel. Bola arriba buscándolo ahora a Federico Fioramonte. Le devolvió con golpe de cabeza. Se había ido la pelota. Eso marca el señor Gustavo Aguirre. Habrá saque de arco para Rioja. Tercera fecha del fútbol local. Lo vivís, por supuesto, por Zona Deportiva. Todo el fútbol pasa por Zona Deportiva. La tiene la pelota ahora Facu Dávil. Terminó regalando y se viene con la pelota Agustín Gutiérrez. Lo buscaba ahora el jugador número 11, Matías Morales. Termina cortando bien en esta antes. El jugador es Matías Quintero. Nuevo saque lateral para el Andino Sport Club. En ataque ya lo va a hacer Agustín Gutiérrez. Lo busca ahora a Maxi Mercado. Termina cortando bien, ayudando, dando una mano en defensa el jugador Daniel Díaz. Termina rechazando Renzo Díaz. Ahí tiro libre para Rioja. Infracción sobre Daniel Díaz. Tiro libre en defensa para los dirigidos por Daniel Paz. 7 minutos de juego. Andino 0, Rioja 0. Le va a pegar a la pelota Daniel Díaz. Tiro libre peligroso a favor del conjunto de Rioja Junior. Le pegó a la pelota Rusito Díaz. Termina despejando en este el jugador Leo Penner. Buscándolo a Maxi Mercado. Le cayó, se terminó cayendo solo Matías Morales. La tiene en la pelota ahora Facu Dávil. Siempre por el sector izquierdo. Corta muy bien en esta, dando una mano Mauricio El Bebo Alanís. Ante la protesta de Daniel Páez y su cuerpo técnico. Saque lateral para Andino. Muy tranquilo, lo vive del otro lado Diego El Bolillo Baigorri. La tiene la pelota Mauricio Alanís. Pum, para adelante en esta. Va a cortar, terminar cortando ahora el jugador número 4. Hablamos de Joel Roldán. Le cayó la pelota, no pudo llegar en esta ocasión el jugador Fabián Moreno. Pero hay infracción antes del Andino Sport Club. La primera amarilla entonces es para Maxi Mercado. Primer amonestado, perdón, o era el Bebo Alanís. Sí, señor, perdón. El Bebo Alanís. Habrá tiro libre para Rioja. Todo el fútbol, todo pasa por Zona Deportiva, señores, con la cámara de Luciana Lobos. Le va a pegar a la pelota ahora el jugador. A cualquier parte la terminó regalando en esta oportunidad. Era Renzo Díaz a las manos de Luis Bonazzi. Contiene el 1 del Andino Sport Club, señores. En cuanto relator, en 11 minutos del primer tiempo, Andino 0, Rioja 0. La tiene la pelota Bonazzi, juega por el sector izquierdo para Federico Fioramonte. Señores, estamos en el Polideportivo 20 de agosto. Lindo, hermoso marco de público. Hermosa jornada para la práctica deportiva. Termina despejando ahora con golpe de cabeza el jugador Roldán. No la pudo traer finalmente, por eso habrá saque lateral para Andino del sector izquierdo. Es un poquito más el equipo de Barrio Mataderos. Señores, ambos quieren ganar para prenderse de lleno. Por supuesto, recién comienza la competencia, pero es importante sumar victorias. Andino preparándose también, por supuesto, para lo que tiene que ver con el torneo Federal B de fútbol. Termina cortando en esta, dando una mano Facu Dávil. Lo que retrocede Facu Dávil para defender. Se viene con la pelota Lucas Godoy. Metió el centro ahora para Matías Morales. Termina despejando bien con golpe de cabeza el jugador número 11. Era Matías Alfaro, dando una mano en defensa. Ya lo va a hacer ahora el jugador Ezequiel Ontivero. Juega la pelota para Leo Penner.
que va a ser el jugador número 5 que tiene el Andino Sport Club. La tiene la pelota Lucas Godoy para acá, para allá. Terminó perdiendo solo. La perdió solo Lucas Godoy. Quedó mal para Andino, señores. Se puede venir la contra para el equipo de Rioja Juniors. La tiene a la pelota ahora Matías Alfaro. Más atrás para el jugador de Rioja Juniors. Terminó regalando la pelota. Bueno, se complica un poquito los números de Rioja, de nuestra cabina. No observamos absolutamente nada. Le pegó la pelota Emiliano Castro buscándolo muy bien a Matías Morales. No llegó el 11, señores. Saque lateral para Rioja. En cuanto relator, en 13 de este primer tiempo, Andino 0, Rioja 0. De julio, el comienzo del torneo Federal B de fútbol. Le pegó la pelota Renzo Díaz a las manos de Luis Bonazzi. Grito mía, grito el 1 a las manos del refuerzo del Andino Sport Club. La tiene la pelota ahora Ezequiel Ontivero. Juega para el jugador Matías Morales. Más atrás para Federico Fioramonti. La hizo bien al 3 en esta ante la presión de Franco Pellicer. Juega muy bien para la mitad de la cancha para Belalé. Hay mano. Sí, señor. Mano de Franco Pellicer. Habrá tiro libre para Andino en defensa. Ya le pegó la pelota a Luis Bonazzi buscándolo ahora en la mitad de la cancha al Bebo Alani. Terminó devolviendo con golpe de cabeza el jugador de Rioja Juniors. Ahora a las manos nuevamente de Luis Bonazzi. Bien plantado de todas maneras ambos equipos. Hasta el momento no han sufrido mayores problemas en defensa. La tiene la pelota Federico Fioramonti, siempre por el sector izquierdo, a cualquier parte de las manos de Santos Ezedin. Se queda con la bocha el 1, señores. Ya juega rápidamente para Facu Davil. Puede generar peligro este Rioja a través de Facu Davil, de Matías Alfaro y de Franco Pellicer. Terminó perdiendo Ruizito Díaz. Cortó muy bien el Bebo Alaniz. Le cayó la pelota ahora a Leo Penner. Juega para Lucas Godoy, todo en la mitad de la cancha. Se viene con la pelota Lucas Godoy. Se la va a tirar ahora a Matías Morales. No, le cayó a Agustín Gutiérrez por el sector derecho. Nuevamente para Lucas Godoy. Metió el centro. Ahí está. Era bueno. Le cayó Ezequiel Ontivero. Puede estar el primero de Andino. ¿Qué va a hacer Ezequiel para acá, para allá? Terminó cortando bien en esta Joel Roldán. No lo pudo gambetear. Ezequiel termina despejando ahora. Fue buena esta para Andino, señores. En cuanto relator, en 21 de este primer tiempo, Andino 0, Rioja 0. Todo lo vivís por Zona Deportiva con la cámara de Luciana Lobos. Lo va a hacer Federico Fioramonti, buscándolo ahora al jugador Maxi Mercado. La tiene la pelota Maxi, se terminó yendo con pelota y todo. Era Matías Morales, señores. Saque lateral en defensa para Rioja. Ya lo va a hacer Guillermo Saquilán. Terminó cortando bien Emiliano Castro. Le cayó la pelota a Agustín Gutiérrez. Pum, para adelante Agustín en esta. La pelea, la pelota ahora el jugador Matías Morales. Termina cortando bien, casi se equivoca Renzo Díaz. Más atrás para Roldán. Pelota juega ahora para el número 5, para Fabián Moreno. Terminó cortando bien en esta el Bebo Díaz. Lo busca ahora Matías Morales. Termina devolviendo bien con golpe de cabeza el jugador Matías Quintero. Le cayó la pelota a Guille Saquilán. Juega la pelota para Facu David. Infracción de Agustín Gutiérrez, sí señor. Tiro libre para Rioja, demasiado áspero agua hasta el momento. Tiro libre para Rioja en 24 del primer tiempo. Continúan 0-0 en el Poli 20 de agosto. El jugador Renzo Díaz ya le pegó la pelota larga buscándolo a Guillermo Saquilán. Termina devolviendo con golpe de cabeza el jugador Matías Morales. Cabelló, ahí está. Estaba en posición adelantada, sí señor, Matías Alfaro. Saque de arco para Andino. Tiro libre indirecto para el conjunto tripero, señores. En 26 minutos del primer tiempo, Andino 0, Rioja 0. Derecho, levantó la cabeza a las manos de Santos Ezedin, complicado con el sol, pero la contuvo bien el 1 de Rioja. Pelota larga, pero se terminó confundiendo y quitó Fioramonti a medias, porque el que termina acordando ahora es Roldán. Pelota para Franco Pellicer, falló en este Emiliano Castro, pero le cayó la pelota a Belalé. Juega para Federico Fioramonti, nuevamente ahora para Ezequiel Ontivero. Infracción, sí señor, en esta de Fabián Moreno. Habrá tiro libre para el Andino Sport Club. En cuanto 27, casi 27 de este primer tiempo. Todo lo vivís por Zona Deportiva con la cámara de Luciana Lobos. Le va a pegar a la pelota Leo Penner, señor. Tiro libre para Andino. Que va a ser el 5. Lo hace tranquilo, acomoda la bocha. Ya jugó por el sector izquierdo para Ezequiel Ontivero. Se viene Andino, señores. Lindo marco de público en el Poli 20 de agosto. Retrocede nuevamente la jugada ahora Gustavo Aguirre. Vamos, que de la orden Aguirre, señores. Le va a pegar a la pelota Leo Penner. Abre para el sector derecho para Lucas Godoy. Se viene el conjunto de Diego Baigorri por el sector derecho. La tiene la pelota Godoy. Juega ahora para Mauricio Alaní. Abrió muy bien por el sector derecho para Agustín Gutiérrez. Cabelló Matías Morales. Ahí está. Termina despejando en esta Matías Quintero. Le cayó la pelota a Maxi Mercado. Remató. Demasiado desviado. Alto. Saque de arco para Andino. Se trabó la jugada, señores. Saque de arco para Andino. Es más, el equipo local 0-0. Continúan en el Poli 20 de agosto. Fue buena esta para el equipo tripero. Ya lo va a hacer el 13, buscándolo a Maxi Mercado. La tiene a la pelota
el jugador. Este Maxi metió el centro a las manos de Santos Cecidín. El 10 de la Nier por Club. Maxi Mercado está con la casaca número 10. El Bebo Lanis con la 7. La tiene la pelota ahora Facu David. Termina cortando bien Luca Godoy. Y el que ayuda muy bien en el relevo es Leo Penner. Se viene con la pelota ahora Maxi Mercado. Juega para Penner. Otra vez ahora para Matías Morales. ¿Qué va a hacer Matías? Tiene que atacarlo para acá, para allá. Terminó jugando atrás para Leo Penner. Metió el centro. Terminó cortando bien. Dando una mano en defensa ahora el jugador Fabián Moreno. La tiene la pelota Franco Pellicer. Rebota y hace jugar a Facu David. Demasiado alta le hizo Facu en esta. Termina perdiendo con Leo Penner. No, ganó muy bien ahora el jugador número 5, Fabián Moreno. Se viene con la pelota Matías Morales. Juega más atrás ahora para Agustín Gutiérrez. La tiene la pelota. Regaló en este la Maxi Mercado, señores. Se la regalaba a Facu David. Ya lo hizo Agustín Gutiérrez, lo busca Matías Morales, se durmió Roger Neste, termina cortando muy bien de todas maneras Fabián Moreno. Más atrás ahora para el jugador Matías Quinteros y más atrás aún para Santos Cecidín, buscándolo por el sector derecho ahora al jugador Darío Mercado. Le cayó la pelota bien en esta, ahora el propio Mauricio Elbe Bolaniz abre por el sector izquierdo para Federico Fioramonte y terminó cortando muy bien Roldán. Y ahora el que aguanta la pelota es Franco Pellicer, me apareció infracción de Ezequiel Ontivero, sí señor. Tiro libre para Rioja Junior, perdón. En 30 minutos de este primer tiempo siguen 0-0 en el Polideportivo 20 de agosto, señores. Todo el fútbol lo vivís por Zona Deportiva. La tiene la pelota el jugador Roldán buscándolo Franco Pellicer. No llegó en esta a las manos de Luis Bonazzi. Saque de arco para Andino. Habrá tiro libre para Andino, señores. Lindo marco de público en el Polideportivo 20 de agosto. Le va a pegar la pelota, así que los tiberos. Jugada preparada para Maxi Mercado. Terminó cortando. Querían hacer lo mismo que hicieron versus Unión la fecha pasada, que terminó siendo un golazo de Maxi Mercado. Se viene con la pelota ahora Moreno. Corre la cancha. El jugador número 8 era Darío Mercado. Terminó cortando muy bien en este Ezequiel Ontivero por el sector derecho. Terminó ayudando bien Ezequiel en esta. Es algo que les pide, por supuesto, su entrenador Diego El Bolillo Baigorri. Lindo partido, estamos viviendo en el Polideportivo 20 de agosto, todo lo vivís por Zona Deportiva. Le pegó a la pelota Facu David, termina despejando bien con golpe de cabeza el Bebo Alanís. Le cayó la pelota ahora a el jugador Fabián Moreno, terminó cortando antes, llegó muy bien Maxi Mercado. Le cayó la pelota a Ezequiel Ontivero, bien, se anticipó en esta el jugador Roldán. Saque lateral en defensa para el Andino Sport Club, señores. 32 minutos de juego, 0-0 continúan. Ante gran marco de público acá en el Polideportivo 20 de agosto. La tiene la pelota ahora, termina devolviendo con golpe de cabeza Federico Fioramonte. La buscaba el propio Franco Pellicer, el 9 de Rioja Junior, señores. Ya lo va a hacer Roldán, lo busca Darío Mercado. También se mueve por el otro costado Matías Alfaro. A nadie, se terminó yendo por línea de fondo, señores. Saque de arco para Andino. Cayó la pelota ahora Ezequiel Ontivero. Siempre por el medio Ezequiel. Juega para Lucas Godoy. ¿Qué va a hacer Lucas? Debe abrir la cancha Andino, señores. Qué bien que le hizo en esta Lucas Godoy. Se viene con la pelota ahora Agustín Gutiérrez. Metió el centro a cualquier parte. Agustín a las manos de Santos Cecedín. Juega desde el fondo Rioja Junior, señores. Florido Ezequiel Ontivero. Habrá tiro libre para Rioja Junior. Jugada peligrosa a favor del equipo de Barrio y las Malvinas. Le va a pegar a la pelota el jugador Fabián Moreno. Casaca número 5, señores. Vamos a ver cómo trabaja la pelota para el equipo dirigido por Daniel Paz. Le pegó a la pelota. Arriba va a ir Bonazzi. Terminó regalando. Bien el arquero en esta infracción. Lo agarraban a Luis Bonazzi. Habrá tiro libre en defensa para el Andino Sport Club. Es seguro el 1 hasta el momento. En la pelota parada de arriba, el arquero del Andino Sport Club, señores. Tenemos 42 de esta primera etapa. Se termina el primer tiempo, señores. Le va a pegar a la pelota Luis Bonazzi. Bueno, vamos, va a haber cambio en Andino, porque Ezequiel Ontivero ya no da más. El 9 del conjunto tripero. Vamos a ver finalmente qué terminan decidiendo. La tiene la pelota Fioramonte y no termina devolviendo con golpe de cabeza Moreno. Le cayó la pelota ahora a Abel Ale. El que revolea es Roldán. Otra vez el propio Abel Ale. Saque lateral desde la raya del medio para Rioja Junior, señores. Se termina el primer tiempo acá en el Poli 20 de agosto. 0-0. El Bebo Alani, señores, se abre por el sector derecho. Está solito el jugador Matías Morales. Guarda que pica Reyes, señores. Se viene con la pelota ahora Pablo Reyes. ¿Qué va a hacer el 17? Para acá, para allá. Entró bien, le cayó a Matías Morales. Puede estar el primero de Andino, señores. Terminó cortando antes. Muy bien, Daniel Díaz. Cubre bien en esta Matías Morales y otra vez le cayó a Pablo Reyes. Juega más atrás para Agustín Gutiérrez. La tiene el 17, que ha ingresado de buena manera. Se retiró lesionado, recordemos, Ezequiel Ontivero. ¿Qué va a hacer el Bebo Alaniz? Saque de arco, demasiado desviado el Bebo. Fue buena la intención de todas maneras. Saque de arco para Rioja.
Se acaba la primera etapa acá en el Poli 20 de agosto, 0-0. Pelota ahora Lucas Godoy, que va a ser, remató, no, buena en profundidad, está adelantado, sí señor. Buena pelota en profundidad, era el propio Lucas Godoy que se fue al sector izquierdo. Tapaba bien de todas maneras el mano a mano Santos Cecedín. Habrá tiro libre en defensa para Rioja Juniors. Se acaba la primera etapa. 0-0 en el Polideportivo 20 de agosto. Final de la primera etapa. Rioja Juniors y el Andino Sport Club en el Polideportivo 20 de agosto. Andino 0, Rioja 0. Ha terminado el primer tiempo. Bien, señores, va a comenzar el segundo tiempo. Ponga el cronómetro, relator. Hay cambio en Andino, señores. Vamos a ver finalmente quién se retiró. Ha ingresado Maxi, Pampa Álvarez, uno de los refuerzos también del equipo tripero. Casaca número 18 para él, señores. Va a comenzar el segundo tiempo cuando dé la orden el señor Gustavo Aguirre. Ya parado en la pelota. Segunda variante de Andino. Recordemos, se retiró Ezequiel Ontivero, lesionado. Ha ingresado en su lugar Pablo Reyes. Ya lo va a hacer el jugador Matías Alfaro. Va a comenzar el segundo tiempo, 0-0 cuando dé la orden Gustavo Aguirre. Ha comenzado el segundo tiempo acá en el Polideportivo 20 de agosto. El jugador Agustín Gutiérrez termina cortando muy bien a Belalé. Leo Penner juega ahora para Mete Morales. Termina devolviendo bien Roldán. Qué buena bocha tiró ahora el jugador Leo Penner. Se viene por el sector izquierdo. El jugador Pablo Reyes lo quiere atacar a Roldán. Metió el centro. Ahí está. Termina despejando bien en esta. Dando una mano en defensa el jugador Facu Davil. Le cayó la pelota ahora al jugador Leo Penner. Más atrás para Agustín Gutiérrez. Terminó perdiendo Agustín. No, le cayó la pelota a Belalé. Juega con línea de tres ahora Andino, señores. Se ha retirado de Emiliano Castro, no, también está. Bueno, vamos a destacar quién se ha terminado marchando en el conjunto del Andino Sport Club a las manos de Santos Cecidín, señores. 12 minutos 15 de esta segunda etapa. Andino 0, Rioja 0. La tiene a la pelota ahora el jugador Guillermo Saquilán. Abre ahora para Facu Davil. Termina cortando bien en esta. Agustín Gutiérrez, se viene Andino, señores. Está parado el juego ahora, detenido. El juego quedó muy golpeado. Un jugador del Andino Sport Club, me parece que es el propio de Bebo Díaz. Habrá tiro libre para Andino, señores. Está detenido el juego en estos momentos. Ahora bien para el jugador Maxi Mercado. La tiene la pelota Leo Penner, que va a hacer, remató, termina cortando bien en esta Renzo Díaz y busca con todo. Está detenido el juego, muy golpeado ahora el jugador número 4, ese Joel Roldán, muy lesionado el jugador de Rioja Juniors. Ha quedado sentido, paró el juego Gustavo Aguirre, señores. 5 minutos de este segundo tiempo, Andino 0, Rioja Junior 0. De todas maneras, me parece que no es un mal resultado venir a la cancha de Andino y llevarse el empate para el equipo de Barrio Las Malvinas. Terminó ya regalando la pelota Agustín Gutiérrez. La tiene a la pelota, ahora juega Matías Quintero, larga para Franco Pellicer. Termina defendiendo bien en este el jugador Emiliano Castro. A las manos de Luis Bonazzi, se equivocó en esta Fabián Moreno, por eso pide disculpas a toda la parcialidad de Rioja Juniors. La poca que hay, por supuesto, dirigentes y algunos allegados. No puede haber hinchas visitantes, es sin hinchas visitantes en el día de hoy. Termina cortando bien en esta Roldán, termina rechazando a cualquier parte. Terminó golpeando en la cara, me parece que es de Pablo Reyes. Habrá saque lateral, señores, para el Andino Sport Club. No pasa demasiado en el juego. 7 minutos de este segundo tiempo. Continúan 0-0 en el Polideportivo 20 de agosto. Todo el resumen, todo el fútbol lo vivís por Zona Deportiva con la cámara de Luciana Lobos. De juego, 10 minutos de este segundo tiempo. No ha pasado mucho tampoco en la segunda etapa. Ya lo va a hacer Fioramonti. Termina devolviendo con golpe de cabeza bien Renzo Díaz. Le cayó la pelota a Leo Penner. Abre siempre por el sector izquierdo para el propio Fioramonti. ¿Qué va a hacer Fede? Lo busca bien al Maxi, el Pampa Álvarez. La cuida la pelota el Pampa. Para acá, para allá. Termina cubriendo bien la bocha. Lo empujó muy bien en esta Renzo Díaz, pero sin infracción, señores. Habrá saque lateral para Andino en ataque. Lo va a hacer Federico Fioramonti. Estamos por Zona Deportiva, por supuesto. Vive todo el fútbol. Zona Deportiva, qué bien que la hizo el Pampa Álvarez, para acá, para allá, termina cortando el Rusito Díaz, le cayó, me parece que iba a cobrar, terminó cobrando infracción, sí señor, retención, Gustavo Aguirre. Habrá tiro libre en defensa para Rioja, señores. Todo muy, pero muy tranquilo acá, con poquísima llegada, ambos equipos, 0-0, Andino Rioja.
Mauricio Alanís. Se viene con la pelota, metió el centro, las manos de Santos Cedín. Fue buena para Andino en esta. Comienza a dominar en todos los sectores del campo el conjunto tripero, señores. Tercera fecha del fútbol local. Todo el fútbol lo vis por zona deportiva con la cámara de Luciana Lobos. Le va a pegar a la pelota a Santos Cedín. Ojo que le pegó muy mal Santos Cedín, ¿eh? Se lo va a regalar a Ezequiel Barrio Nuevo. Termina cortando y ahora el que rechace Roldán. Ya lo busca Matías Alfaro. Va a llegar antes Federico Fioramonti. A las manos de Luis Bonazzi. Sale Andino desde el fondo. Mercado que va a ser Maxi. Metió al centro para el Párpado Álvarez. Ahí está. A las manos de Santos Cedín. Lo aguantó bien Guillermo Saquilán, señores. Se cerró bien el 3. Sale desde el fondo Rioja. En cuanto relator en 21-25 de este segundo tiempo. Termina devolviendo con golpe de cabeza Moreno. Le cayó la pelota ahora a Mercado. Se viene con la pelota Franco Pellicera. Ahí está Matías Alfaro. Terminó cortando muy bien antes el jugador Federico Fioramonti. La tiene la pelota Rioja Junior, señores. Lindo marco de público en el Polideportivo 20 de agosto. La tiene la pelota Facu David. Cortó muy bien el Lucas Godoy. Bueno, ya me parece que hay un duelo personal allí. Qué bien que la hizo Facu en esta, señores. Se viene con la pelota el 10 de Rioja Junior. ¿Qué va a hacer David? Abrió muy bien la pelota ahora para el jugador Darío Mercado. Se viene con la pelota el 8, lo defiende a Pablo Reyes, que va a ser Mercado para acá, para allá, no la pudo traer. Juega más atrás ahora para Daniel Díaz, demasiado fuerte, se le escapó en esta, señores. La tiene la pelota Daniel Díaz, juega ahora para Roldán, terminó cortando bien en esta el jugador del Andino Sport Club, Ezequiel Barrio Nuevo. Saque lateral para Rioja, señores. En 22 minutos 15 segundos de este segundo tiempo va a haber cambio en Rioja Junior. Se retira, si no me equivoco, casaca número 11, sí señor, Matías Alfaro. Vamos a ver finalmente quién termina ingresando en Rioja Junior. Lo aplaude Renzo Díaz. A Matías también Guille Saquilán, por supuesto Matías Quinteros. ¿Qué va a hacer el rusito? Terminó cortando, se jugó la vida bien en esta. Ahora Abel Ale a las manos de Luis Bonazzi. La tiene la pelota el Pampa Álvarez. Se juega ahora para el Bebo Alanís. Lo tiene más atrás a Pablo Reyes. Se viene con la pelota el 17. Otra vez para Mauricio Alanís. La tiene el Bebo. Terminó cortando muy bien Roldán en esta y se puede venir el primero de Rioja, señores. Se viene con la pelota Roldán. Ya espera para picar Diego Martínez. Terminó quedándose muy corto. Bien en esta Federico Fioramonti. Ha estado seguro y firme el 3, señores. Infracción sobre Fioramonti. Habrá tiro libre. Le fueron fuerte al 3. Durísimo. La entrada de el jugador de Rioja Juniors. Tiro libre para Andino, señores. Tarjeta amarilla en esta oportunidad para el jugador de Rioja Juniors. Hablamos de Roldán, señores. Joel Roldán. Tarjeta amarilla la primera. Muchísimos amonestados en el clásico. Termina despejando ahora, controlando muy bien Guillermo Saquilán. La pelea Maxi Mercado. Se terminó confundiendo en esta Guille Saquilán. La tiene la pelota Mercado. Juega más atrás para Godoy. Qué bien que la hizo en esta. Mete el centro. Saque lateral, señores, para el Andino Sport Club. En cuanto relator, 26 de este segundo tiempo. La juega ahora el jugador Maxi Mercado. Metió el centro, le cayó ahora Barrio Nuevo. Terminó cortando muy bien en esta Fabián Moreno. Regala y juega ahora el Bebo Alanís. Pelota para Barrio Nuevo. Abre muy bien para Pérez. Más aún ahora para el jugador Reyes. Remató. No va a llegar el jugador del Andino Sport Club. Maxi Mercado, señores. Se agarra la cabeza el propio jugador del Andino Sport Club. Salida de arco para Rioja. 30 minutos de este segundo tiempo. Ahora sí, Andino 0, Rioja 0. El clásico con pocas situaciones de gol para ambos equipos. Todo el fútbol, toda la fecha, tanto de la Primera División A como de la Primera División B, lo vivís por zona deportiva con la cámara de Luciana Lobos, señores. Le va a pegar a la pelota ahora el jugador Santos Cedín. Cuando ya dio la orden el primer juez, el árbitro principal Gustavo Aguirre, termina devolviendo Moreno. Pelea ahora el Bebo Alanís con el propio Fabián Moreno. ¿Qué va a hacer el Bebo? Para acá, para allá. Se terminó yendo con pelota y todo, ¿no? Fue del jugador de Rioja Junior. Saque lateral para Andino. En ataque juega el equipo tripero. Ya lo veo a Ramiro Carmona, también a Diego Martínez. Se acerca Guillermo Saquilán. Renzo Díaz también lo estoy observando. Defiende Andino. Suelto, se puede observar a Maxi el Pampa Álvarez. Le va a pegar a la pelota Daniel Díaz. Metió el centro, ahí está, puede estar. Demasiado largo, demasiado desviado el cabezazo del jugador de Rioja Juniors. Saque de arco para el conjunto local. 32 minutos de juego. Continúan sin goles en el Poli 20 de agosto, señores.
a Mercado, se viene con la pelota Reyes, por siempre por el sector derecho, para acá, para allá, ante la defensa de Saquilán, le cayó la pelota a Barrio Nuevo, remató a las manos de Santos Cedí, fue peligroso esta para Rioja, señores. Pelea Carmona, termina devolviendo bien con golpe de cabeza ahora el jugador Abel Ale. La tiene la pelota el jugador Barrio Nuevo, otra vez para Reyes, qué bien que la quiso jugar para el propio Barrio Nuevo. Hay infracción, ha caído muy dolorido un jugador de Rioja Juniors. Está detenido. Bueno, me da la sensación de que todo el tumulto se ha producido por la expulsión de Abel Ale. Muchísima sangre es lo que le está cayendo a el jugador Diego Martínez, muy lesionado, trabajando muy lejos, por supuesto, de nuestra cabina en estos momentos. Es poco lo que podemos observar, pero lo certero es que está muy dolorido y muy accidentado el jugador Diego Martínez, señores. Ha aparecido la policía, también, por supuesto, los hinchas del Andino Sport Club. Muy dolorido, muy sentido Martínez, señores. Está detenido el juego. 40 minutos ya, sigue corriendo el reloj. 40 minutos de juego. 0-0. Muy bien por el sector derecho para Pablo Reyes. Puede ser la última para Andino, señores. Más atrás ahora para Ezequiel Barrio Nuevo. Otra vez para Pablo Reyes. Metió el centro. Ahí está. Puede estar. ¡Palo! Remató en el palo el cabezazo. Absolutamente solo de Maxi Mercado, señores. Lo ganaba Andino sobre el final. 47 minutos de juego. Era todo vista lo que hacía Santos Cedín. Se ha salvado Rioja en la finalización del encuentro. Qué buena jugada, qué bien que la abrió el Pampa Álvarez. La tocó muy bien Barrio Nuevo, buen centro de Reyes. Le erró al arco Maxi Mercado, palo y afuera, señores. Se acaba acá en el Polideportivo 20 de agosto. Clarísima fue esta para Andino, señores. Ya le pegó la pelota a Santos Cedín, se viene ahora con la pelota Barrio Nuevo. Juega el jugador Mercado, terminó perdiendo la pelota. Se viene con el balón el jugador Facu Davil, qué bien que le hizo Facu, uno de los mejores de Rioja Juniors, de los pocos. Baluarte del conjunto, dirigido por Daniel Paz. Busca la pelota ahora el jugador Guillermo Saquilán, le hizo rebotar en Godoy. Ahora saque lateral para Rioja. 48, último minuto de juego. Termina despejando en esta hora el jugador Castro, completa el propio Bebo Alanís. Y ahora el que termina despejando es Guillermo Saquilán. Le cayó la pelota a David. Juega ahora para el jugador Mercado. Se viene con la pelota Rioja. Puede ser la última, señores. Deberá defender Andino esta, ¿eh? Estamos en los minutos finales ya. Segundos finales, últimos 40. Segundos finales, 48-20, señores. Vamos hasta el minuto 49. Se viene con la pelota ahora el equipo de Rioja Junior. Abriendo ahora para Darío Mercado. Puede estar, señores. Remató. Ahí está el gol de Rioja. Termina rechazando en esta Federico Fioramonte. Y después completa Castro, señores. Ahora se ha vuelto atractivo el partido en los minutos finales. A cualquier parte. Renzo Díaz a las manos de Luis Borazzi, señores, va a ser final, ahora sí, en cancha de Andino, ese final, han igualado, el Andino es por Club 0, Rioja Junior, Fútbol Club 0, tercera fecha del fútbol local, lo viviste por Zona Deportiva con la cámara de Luciana Lobos.